Bueno, aquí estamos viendo a el buen Reina y Dante Cero. Vamos a ver cómo se desenlaza esta match. ¿Cómo va a ser el macho? Pues la verdad, Reina, cada vez que lo veo jugando lo veo con un personaje diferente. No sé bien cuál sería su main, pero la verdad se desenvuelve muy bien con los que he visto. Así que estamos viendo que sabe chingarlo con cual. Y pues aquí, pues supo tal vez contrariar un poco mejor el buen Dante con uy, ahí López que casi se lleva el stock, estuvo muy libre y lo tiene y básicamente muy fuerte, tiene muy fuerte, o sea, muy ese bastante. Bueno, la verdad yo creo que podríamos tomar la teoría de que pues lo practicó para el de villano, si por eso estamos viendo, como él no tiene main, pues dice, pues bueno, voy a ir con el buen Wolf, vamos a ver. Casi tomando ese stock, como decías, allá por arriba, pero aquí estamos otra vez en neutral, debajo, un poquito más pasivo el juego. Empezaron muy agresivos de parte de los dos, pero ya estamos en un ritmo más tranquilo. Aquí vemos un poquito de neutral, tratando de cacharlo. ¡Uy! No hace bien Dante el side B para hacer el momento crítico. Recordemos que, pues, el side B tienes que atinarle justo cuando te va a pegar el oponente. Bueno, o sea, a topar contigo el oponente para que sea de manera crítica. Uy, yo lo vi casi tomándolo. ¿Rocco? Van, están muy igualados, pero ya tiene muy contra las cuerdas Dante a Reina con su reward. Lo tiene muy bien. Estamos muy igualados. Y aquí parece que se llevó el primer stock por parte de Dante. Ya con muchísimo daño puede ser que se lo lleve de agrapa. Veremos cuánto logra alcanzar su vida, pero parece que lo está manejando bien. Uy, casi se vuelve. Uy, se lo besa con el Optimize. Le quita el primer stock y estamos de nuevo en igualdad de condiciones. Aquí vemos un neutral. De vuelta al neutral. Vamos a ver qué. ¿Qué es? Procede. Uy, ahora sí lo atina. Un 27% de porcentaje casi a gratis. Uy, pero Reina haciendo más por ciento aún con ese Wolf que parece que lo tiene muy bien entrenado, ¿eh? Muy óptimo sus combos. Muy buenos seguimientos y muy buenos follow-ups. Parece ser que sí, nomás le estaría costando cuando está un poquito en desventaja, tal vez no se sabe zafar muy bien con puntos. Wolf es un personaje muy volátil, así que puede ser cambiado tal vez un poco de posición, tal vez por eso batalla un poquito, pero no se quiere dejar, y lo tiene ya con mucho daño, pero igual no es como que tenga poquito, tiene ya lo suficiente para ser eliminado, al igual que Dante con su sin error. Uy, ahí intentó robarse el stop, pero no lo logró, lo estuvo bien y va afuera. Ah, hay un backthrow poniendo a Dante un poco de peligro, pero bueno, vemos que está muy bien. Y uy, un side smash cargado muy potente de parte de los Incineroar, muy fuerte. Parece que va a tomar la ventaja. Uy, pero Reina vuelve otra vez. Muy pareja esta matchup, ¿eh? Muy parejo este matchup, muy. Pues un intercambio de stock. Y aquí vemos que inicia un side smash, perdón, un dos smash que no conecta y Rocco. Exacto, están muy igualados realmente. Esto puede ser para cualquiera de los dos. Se nota que los dos son muy buenos, están jugando y conocen bien al personaje. Me sorprende, a pesar de que, como sabemos, Reina pues, utiliza cualquier personaje, como lo he visto. Y la verdad no sé mucho de Dante, pero sí se nota que también que le sabe al buen de Incino. Los dos puedes ser por cualquiera de los dos, tal vez un bastante más desventaja para vos. Y se lo lleva y se lleva la primera partida por parte de Dante con su sin error en este gran primer match.
estamos ahora con Min Min por parte de Reina, lo quiere tener alejado lo más que pueda con él. A este personaje sí lo he visto utilizarlo y también es muy bueno con él, es muy bueno con él y lo estamos viendo, lo estamos notando, no lo quiere dejar de acercarse. ¿No? Uy, ahí lo alcanzó, pero la gran prioridad de los golpes en el error lo salvaron de él, posiblemente un golpe fatal. Sí, aquí vemos un cambio de mentalidad, bueno, literalmente de personaje de Reina. Uy, parece que mantenerlo alejado le está funcionando, ya que recordemos que Incineroar lo que más quiere es entrar para hacer un buen daño. Aquí vemos a unos golpes de parte de Min Min intentando iniciar un combo, no, nada. Uy, parece que esto se va a ir muy limpio de parte de Reina, llevándose casi toda la ventaja al inicio. Uy, pero parece que el buen Dante está recobrando la conciencia, la buena ventaja. ¿Rocco? Así es, ya lo tiene muy, muy pues, dañado, tal, con el mismo porcentaje. Bueno, más por parte de Reina, pero con Min Min, que realmente está haciendo gran diferencia con este matchup. Parece que contaría muy bien a Incineroar y no lo quiere dejar acercarse, no lo quiere dejar acercarse a pesar pues del poder que gana Incineroar con su downbeat, y se lo sigue ganando, pero no quiere dejar acercarse. Uy, allí con la bola que le mete el golpe y le dice aléjate, que no quiero que te me acerques a mí, porque si te acercas va tu gol. Aquí vemos unos golpes de lado de parte de Reina. Uy, un buen side con la bolita va a tomarlo ese stone. Uy, atina muy bien Dante ese buen grab. Uy, alejándolo. Uy, parece que Reina no quiere morir, Está aguantando muy bien el stock por parte. Uy, ahí casi lo pesca con el grab y se llevó el primer stock por parte de Dante con su incinerador. Está en una gran desventaja, un stock completo de diferencia. Veremos que también agarra la confianza de Reina, a ver si no se confía y empieza a recibir daño como para perder el stock, pero veamos cómo resuelve Dante esta situación de desventaja. Veremos si toma más riesgo o si juega de una manera más segura para aguantarlo más que pueda. Y ahí lo busca, parece ser que está jugando un poquito más seguro. Y Reina vuelve del escenario, tiene ya 82 años, lo saca del escenario con un grab y veamos cómo sigue, si no sale. Sí, aquí vemos que pues Reina está recuperando el momento un poco a poco. Ahí lo perdió un poco tal vez por confiarse contra ese Incineroar. Y bueno, Incineroar, cualquier interacción, si la logra hacer, bueno, vemos esto, ¿no? Que están más parejos. Y ahí se comió bastante daño por parte de Min Min. Intenta sacar del escenario, vemos si tiene salto. No necesito el salto para volver. ¿Un grab? Yo creí que íbamos a ver un grab. Lo saca del escenario y lo tiene afuera. Parece que esto fue todo por parte de Dante. Y Reina se lleva el segundo match Así es, muy buen counter pick de parte de Reina. Parece que dijo, pues mira, me está entrando, lo voy a mantener afuera. Efectivamente, no lo quiso dejar acercarse a él y le funcionó tenerlo alejado de él. Y Min Min es muy buena para ello, supo básicamente todos los movimientos que iba a hacer. Veremos si Dante hace un counter pick también contra Min Min. Parece que sí, con un buen Greninja. Veremos cómo se resuelve este match y ver cuál es de los dos. Se acostumbra más a los movimientos del otro. Bueno, aquí vemos otro counter pick de parte, como tú ya decías. Un Greninja, bueno, un poquito más rusher el personaje. Muy buen counter pick contra Min Min. Pues me parece muy buena decisión de parte de Rey para poder tener ahí un poco más de rusheo. Bueno, Rocco se retiró un poco, vamos a ver. Un poco más de rusheo para poderle entrar a esta Min Min, ya que, bueno, recordemos que Incineroar es el personaje más lento, si no es, bueno, de los más lentos, si no es que es el más lento, Aquí vemos ahí un poquito, aún así Reina parece que no logra, que logra mantener muy a raya a Dante, manteniéndolo siempre constantemente en ataque y en forma... teniendo que tomar la defensiva de parte de Dante. Hay un poquito de convivencia de parte, por fin, de Dante, empezando un poquito ese porcentaje que parece muy, muy infinito de parte de Reina.
uy, unos neutrales. Aquí vemos unos buenos golpes. No parece que no logra muy bien cubrirse el Dante. Vamos para arriba. Un off smash, parece que lo va a tomar. No, no logra hacer lo suficiente. Parece que le faltó un poquito más de carga. Aquí vemos unos golpes de parte de Mimi empezando a tomar otra vez esa ventaja que llevaba, ese momentum que pues ya van dos matches que vemos que tiene muy buena ventaja de parte de Reina con esa Mimi. Y aquí vemos un forehand que no logra conectar y volvemos otra vez a un neutral. Uy, se le puso enfrente y un buen side smash con la bola que recuerden que hace mucho daño, logra tomar ese segundo stock. Aquí vemos, uy, ese down smash, me parece que era, casi logra conectar en Reina tratando de tomar pues el primer stock. Parece que es una muy buena ventaja de Reina, vamos a ver si la puede firmar. ¡Fírmala, Gio! No, bueno, parece que el que la firma es Dante, tomando ahí un poquito, pues un poquito de dignidad con su... con el primer stock que le va a tomar a Reina. Parece que Reina, o sea, parece que estamos viendo otra persona jugar con Mimi. Parece que no tenía tal vez confianza en su personaje, pero claramente se nota que su personaje es Mimi. Vamos para un fourth throw que trata de hacer un follow up con los dragones, no logra hacer nada. Uy, hay dos golpes intentando conectar, nada. Ahí un forehand poniendo en posición. ¡Uy! Un side smash logra sellar esta match. Y bueno, pues Reina logra avanzar a en esta pool. Y vamos a ver si logra hacer más adelante.